Hola niños, buenos días. Soy Tania, la profesora de segundo año básico. Eh, hoy día, como pueden ver frente a ustedes, vamos a trabajar desde la página 13 a la 18. Pero antes de comenzar, vamos a poner atención a algunos detalles que es importante recordar antes de. Como por ejemplo, recordar que una decena es igual a 10 unidades. Como ustedes pueden ver acá, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada una de estas se llama unidad. Y cuando 10 unidades se juntan o se reúnen, pasamos a llamarle decena. Y las ordenamos de esta manera. Esta es una decena. Si tuviéramos dos de estas, tendríamos dos decenas, que serían e equivalentes a 20 unidades. Como vemos a continuación, eh, tenemos acá dos decenas representadas con estas barritas y cinco unidades. A esto no podemos llamarle decena, ya que no contiene 10 unidades. Por lo tanto, serían cinco unidades, ya que están. De una en una. Dos decenas, cinco unidades. Dos decenas, cinco unidades. Siempre la unidad se ubica al lado derecho y la decena al lado izquierdo. Otra cosa importante a considerar niños es que cada número toma un valor de acuerdo a la posición en que se encuentre. Como pueden ver, acá tenemos la posición de las unidades, la posición de las decenas y la posición de las centenas. El 1 ubicado en la unidad tiene un valor de 1. Un 1 ubicado en las decenas equivale a 10. Y el 1 ubicado en las centenas equivale a 100. Por lo tanto, el número 1 no tiene el mismo valor si está ubicado en una o en otra posición que es diferente. Lo mismo pasa con cualquier otro número. En el caso del 2, si el 2 está ubicado en la unidad, equivale a dos unidades. En cambio, si el 2 está ubicado en la decena, está, eh, corresponde a 20, ya que es dos veces 10. En cambio, si está ubicado en la centena, equivale a 200 ya que está ubicado en la centena. Dos veces 100. Y lo mismo en el caso del 4, de cualquier otro número. 4, 40, ya que son 4 veces 10, o 400 ya que son 4 veces 100. Otro detalle importante a recordar es que una decena tiene 10 unidades y una centena tiene 10 decenas. Si ustedes se dan cuenta, eh, esta decena tiene 10 unidades y esta centena tiene 10 de estas, 10 decenas. Bueno, teniendo esto claro, podemos partir. Vamos al libro.